Mis amigos, ahí les mando un saludo a todos. Por ahí les comento que ahora sí podemos decir que el kiosco está terminado. Le faltaban las plantas en derredor del kiosco. Y como ustedes pueden ver, ya están colocadas las plantas y la yarda. Esa planta que está ahí se llama lirio persa. Y estas plantas moradas se llama duranta morada. Como ustedes pueden ver, ya están colocadas las plantas. Ahí está el lirio, ahí está la duranta morada, ahí la tienen, mis amigos. Aquí tenemos esta plantita que se llama piojito. Así le dicen piojito a la planta esa de florecitas moraditas. Ahí tenemos la duranta golden, esa de que está ahí verde con amarillo. Así se llama, duranta golden. Pues ya la ven, mis amigos. Y aquí tenemos la palma que se llama palma real o palma cuello de botella. Ahí está la palma, para que ustedes la vean. Y aquí está esta planta que le dicen mano de león. Esta. Ahí la tienen, mis amigos, grabando especialmente para ustedes. Un video sencillo y corto, pero pues con toda la intención de que les guste. Como yo les dije, íbamos a ir grabando todos los detalles. Ayer ya vinieron a colocar la yarda y las plantas que ustedes ahí ven. Pues ahí está el video, mis amigos. Gracias por los likes, gracias por suscribirse. Y ahora sí les voy a contar un chiste de borrachitos. En una cantina, al entrar había un pasillo en medio había mesas de un lado, del lado izquierdo, y mesas del lado derecho. Y que llega un borrachito y que les dice: de este lado, del lado izquierdo, todos son bandejos. Y del lado derecho, todos son hijos de la chin. Entonces, se levantó uno y que le dice: oiga, yo no soy hijo de la chin. Dice, que le conteste el borrachito: ¿y qué está esperando? Pues pásese del otro lado. Ojalá que les gusten los chistes, mis amigos. Les dijo que se pasara, que él no era hijo de la chin. Le dijo: pásese del otro lado, jefe. Ojalá que les gusten. Se los digo nada más para como un contenido más que vamos a ir diciendo. Ahora, ahorita toca
tocan chistes de borrachitos. Un tiempo les voy a estar diciendo chistes de borrachitos y ya después le vamos a cambiar a ver de qué les contamos un chiste. Simplemente para tener más contenido en los videos. También, bueno, también luego les vamos a ir diciendo pensamientos. Más adelante va, les voy a decir algún pensamiento. Órale, mis amigos, ahí está el video, ojalá que les guste. Y ya saben, les deseo lo mejor, cuídense, mis amigos. Bye, bye, amigos.